En los anticipos, Agustina Fiadino nos contaba de tres proyectos claves que tratarán en el Congreso. Agus. Efectivamente, esperan que esta semana, aunque pueda llegar a retrasarse un poquito más, considerando que los tres proyectos claves que estabas mencionando generan algunas rispideces entre el oficialismo y la oposición. Pero si te parece, ya vamos a poner la información en pantalla para dar cuenta de cuáles son estos proyectos. Algunos ya vienen tratándose en el Congreso de la Nación. Fíjate, la reforma judicial. Hoy van a continuar las audiencias explicativas. Básicamente, quien asistirá es la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, que es la ministra de Géneros y Diversidades. El oficialismo no se niega a la posibilidad de cambios porque sabemos que este proyecto de la reforma judicial ha generado también que la oposición se manifieste en contra y además ellos han anticipado que no estarían en condiciones de acompañar este proyecto. De todas maneras, dicen desde el oficialismo, las modificaciones no pueden alterar el espíritu de la ley. Es decir, están dispuestos a realizar cambios, pero tampoco como para alterar la base, lo sustancioso, que consideran desde el oficialismo es lo más importante. Veremos qué pasa porque el presidente ha puesto o ha hecho mucho hincapié en esta reforma judicial. Quieren que avance, pero va a estar difícil, sobre todo porque desde Juntos por el Cambio dicen que un proyecto de esta naturaleza no puede tratarse de forma virtual, sino más bien debería ser de forma presencial. Además, se debe avanzar con la ampliación del presupuesto. Y te diría, Orne, que este proyecto es muy importante, porque estamos hablando de aumentar erogaciones públicas por 1,9 millones de pesos. El 80% irá a programas productivos, laborales y sociales. ¿Por qué te decías que es tan importante? Porque el presidente está esperando que termine esta parte del tratamiento de la ampliación del presupuesto para anunciar medidas post-pandemia, que muchos están esperando y que muchos están básicamente reclamando. De hecho, se habla de entre 60 y 100 medidas que podrían ser presentadas en los próximos días para levantar un poco la situación en la que se encuentra nuestro país. El famoso plan económico, ¿no?, que están reclamando varios. Sí, efectivamente, aunque el presidente ya ha dicho que él no cree en planes económicos, no cree, sino más bien en objetivos que se ha puesto que pueden llegar a estar relacionados con estas medidas que te contaba hace un ratito y que probablemente sean también presentadas en los próximos días. Este otro proyecto también es muy importante, que tiene que ver con la moratoria fiscal, porque permite que las pymes y las grandes firmas entren en un plan de pagos, es decir, si tenías deudas, sobre todo las generadas durante la cuarentena, vas a tener la posibilidad de ingresar a esta moratoria. También es un proyecto cuestionado por la oposición y falta la sanción definitiva en el Senado, donde se descuenta que este proyecto va a directamente salir sin ningún tipo de problemas porque allí el oficialismo tiene mayoría. Pero los entendidos dicen que esta moratoria realmente puede llegar a ser muy beneficiosa para aquellas pymes que tuvieron que endeudarse, Orne, en este contexto, que tuvieron que sacar créditos, son muchas, que tuvieron ¿no? que, exactamente, son muchas, y la verdad es que muchas estuvieron frenadas durante mucho tiempo. Digo, las que no cerraron, el resto se endeudaron, es así. O sea, efectivamente. Son muchos meses de no laburo. Tal cual. Y este último proyecto, que no forma parte de los proyectos clave que hemos estado mencionando, pero ayer hubo algunas novedades respecto al proyecto de aborto legal. Lo vamos a poner en condicional porque el gobierno todavía no se ha expedido al respecto. Son especulaciones mediáticas que surgieron el día de ayer y tienen que ver con que no se va a tratar este año. No se trataría este año. En realidad, Alberto Fernández Orne ya ha manifestado que el proyecto está listo, que de hecho lo han evaluado por distintas comisiones y por distintos ministros, como la de Género y Diversidad, como Ginés González García, que es el ministro de Salud, pero fíjate ese punto que resaltamos. Temen la aglomeración de gente en las calles por las marchas que se generan. Esto ya lo vimos. En el 2018, cuando se trató el proyecto, fue impresionante la cantidad de gente a favor y en contra del proyecto de aborto legal. Pero fue el propio gobierno, Cafiero, que lo puso en duda que se trataría este año, dijo por la pandemia, ¿no? Sí, efectivamente. Ellos dicen quizás no sea el momento. A ver, tiene una cuestión prioritaria que está relacionada con la pandemia. Lo que pasa es que cuando vos escuchás al presidente, él se ha manifestado durante estos últimos días en una sintonía distinta. Y ha dicho, no es el momento, pero estamos esperando que se produzca ese momento propicio como para ingresarlo directamente al Congreso y comenzar a tratarlo. Incluso te voy a decir algo más. Hay algunos sectores que están a favor de este proyecto legal, del aborto legal, que dicen, bueno, quizás sea de alguna manera propicio esperar unos meses más para que el debate pueda llegar a ser
como nosotros esperamos, ¿no? Lo suficientemente sustancioso. Bueno, veremos qué pasa. Son proyectos muy importantes en el Congreso de la Nación, uh-huh. algunos más avanzados que otros, pero que tienen que ver sobre todo con la vida post-pandemia en la República Argentina. Muchas gracias, Agus. Gracias a ustedes.